Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy es de mayo y bueno, apenas son las 7 con 10 minutos de la mañana. Es temprano, yo por acá ando, miren, con mi vasito de chocolate. Ya saben, el chocolate la cubana. Y pues bueno, les cuento que el día de anoche, gracias a Dios, ya pues nos llegó la primera lluvia. Ya anoche llovió como eso de las 12 y media de la noche, empezó a llover y fue un sereno, pero remojó toda la tierra. Y sí, llovió recito, la verdad, porque se mojó bien la tierra. Nada más que en la noche, cuando se terminó de llover, se sentía un bochorno insoportable, se sentía como más caliente, pero ya ahorita en la mañana como que amaneció fresquecito. Pero sí, gracias a Dios ya empezaron las lluvias. Les voy a mostrar un poquito ahorita de cómo quedó de anoche que estaba lloviendo. Yo salí porque hace cuentas que estaba entre dormida y despierta, y como yo digo que me dio el aroma de la tierra mojada, y salí para, salí para afuera, bueno, nomás de la ventana de ahí el cuarto, vi para afuera y vi que estaba lloviendo y que pegó un grito, ¡Samuel! Y que le hace Samuel, ¿qué? Se para en la cama, ¿qué, Rubi? ¿Qué pasó? Ya lo tengo, dice que espantado y dice, ¿qué pasó? Le digo, está lloviendo, córrele a tapar el cemento. Ustedes creen, se nos olvidó taparlo, pero lo bueno que apenas empezaba a llover y no nos mojó. Y lo tapó y todo. Dice, ay, cómo me espantas tú siempre, dice. Dijo, ay, es que yo siempre luego le grito, ¡Samuel! Y luego lo espanto, dice. Pero bueno, lo bueno que tapó el cemento y pues no se mojó nada. Y amaneció fresquecito ahorita. Así que yo me ando aquí tomando mi chocolatito. Y ya voy por las casas. Ya voy a plantar mi suero. Le voy a dar su teléfono para que me lo ponga a cargar porque estoy subiendo un video de él. Así que acompáñenos, vamos para acá. Espero que donde quiera que empiecen a ver este video se encuentren muy bien. Les mando saludos a todos y bendiciones. Bien, vamos para acá. Nada más que vi que mi suegro en la mañana salió. Salió bien temprano. Yo digo que se fue a trabajar, a seguir acarreando arena para la casa ya de su hija. Y aquí estaba el carro. Anoche van a creer que vi a alguien parado aquí. De allá de la ventana de la casa se mira todo, todo esto aquí así, para acá. Y miré un mono negro que venía aquí caminando, caminando. Y que le estaba Samuel en la hamaca y me fui para allá. Samuel, le digo, allá está tumbado un tal carro que dicen que espantan. Le digo, miré una sombra negra, un bulto negro así como una persona. Le digo, que viene caminando. Y nomás como que lo miré que llegó aquí. Como que llegó aquí. Y yo soy miedosa. Pero como me gustó el chisme, dijeron por ahí. Salí, como me dio valor de que Samuel estaba allá en la hamaca. Salí allí. Enfrente del techo de allí nosotros de la casa y vi para acá y vi que era el tío Nieto, pero no llegó hasta allá a la casa. Yo digo que vino a ver lo de sus vacas que tiene allí, de su yegua, y le grité, ahora Nieto, y dice, nomás dije, ah, es el tío Nieto, no es cosa mala. Miren, este señorito anda tiene toda la mañana corriendo para allá, para acá, quiere que lo traiga distraído. Ahorita voy a ver cómo está el río para allá, para abajo, se aumentó el agua o no. Vente, guardia. Se perdió mi suero. Nomás con el que no se puede llevar el chase son con aquellos de allá, esos dos. No se lleva para nada. Míralo. Con este sí juegan. Pero con esos dos ellos no. Me ya puse a cargar el celular de mi suero y a que se subiera el video. Lo que pasa es que el internet de la casa ahorita anda bien lento. Bueno, en todos lados está el internet, creo, bien lento. Pero si subo un video allá mío y estoy subiendo uno de mi suegro, no sube ni uno ni otro. Entonces tengo que subir uno un rato de uno. Al rato cuando se sube ese, tengo que subir del otro y así. Pero ahí no. Mi suegra y Junior están bien dormidos allá en el aire acondicionado. Está bien frío el cuarto. Entré para adentro, está re frío. Me salí. Estaban dormidos. Ahora se les durmió el gallo. Pero bueno, acompáñenos. Órale. Creo que no me aventó el agua del río. Vamos aquí a ver el río para traer, a distraer a este Chase, para que tiene muchas energías ahorita en la mañana. Pero allá andan. Nosotros el día de hoy iba a venir el señor a hacerme la instalación del aire, pero que no tenía tiempo, que a lo mejor en la tarde, que a ver qué resuelve, que si puede venir en la tarde o no. Miren, así es como está el río. No aumentó casi nada del agua. Hasta allá abajo anda la vaca que tiene mi suegro. Sí. Nada aumentó el río. Ya andan los cuchillas, pollos. Pobres mojarritas ya. Primeramente Dios, que en Quito empiece a llover para que ya crezca el río y todas esas mojarritas pues
se logren, ¿verdad? Porque pues se han perdido muchas ahorita por esta sequía. Está bien fresquecito. ¡Oh! ¿Qué se cayó? ¿Cayó algo? Ay, no me puedo. Ay, yo digo, qué pollito. Bueno, venía algo caminando y eché de ver portales grabando. Y vi que se fue de allí se fue y pum, cayó para abajo. Dije, ándale, yo pensé que era este o la Mimi. El guardián o la Mimi, pero no. Véngase. Pues va a patear la yegua. La yegua del tío Nieto. Vamos a ver. Huele a tierra mojada. De que así quedó de la lluvia. Ay, si ya empiezan las lluvias, ya así uno ya no se acongoja con esto de andar regando plantas ni nada de eso. Ya con lo de la lluvia se riega. Miren este palito de ciruelas de mis sueros. Apenas va madurándolas y están bien verdes. Miro una que está ahí madura. Apenas. Vamos para arriba. Para ver qué vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy es domingo. Y pues no sé si Samuel quiera que vayamos a la plaza, a los tacos. Ahora no tenemos nada que hacer. Mi suegro ahora no trabajó yo en la casa porque Samuel es domingo. Y vamos a... Dice, a descansar, apá. Le dice mi suegro, él se fue a traer arena, para él no hay descanso, pobre mi suegro. Anda un trabajo aquí con nosotros, en aquella casa, aquí en su casa. Le digo, no se da abasto. Ay, no. Pero bueno, a ver qué hacemos. Así que sigan viendo el video, ya saben, hasta el final, a ver qué más les sigo grabando. Ya me dejaste, vente. Allá me dejaste solo, nomás íralo. Se vino. Es que con los otros perritos que tienen mis suegros los más grandes, no se lleva, pues. Y lo andan peleándose. Vente. Vámonos para la casa. Mira, la Mimi está acá. Ahorita voy a ver si está acá o se que vayan a mi suegra. Miren, son las 9:40 apenas y pues bueno, ya nos arreglamos, yo así es como voy. Vamos a la Plaza Bejucos, vamos a comer tacos allá y vamos a comprar unas cositas que nos hacen falta. Como fruta para la semana, por ahorita que mis niños ya mañana pues lunes, primeramente ellos van a empezar, ya saben, la rutina de las clases. Y pues para aprovechar ahorita también vamos a hacer unas compras que nos hacen falta. A ver qué más hacemos allá, así que sigan viendo el video. Miren, ya llegamos aquí a Bejucos, a la plaza. ¿Eh? Que los suscriptores le tienen que dar hartos likes para que él tenga dinero para comprarles unas cosas. ¿Pero a quién les vas a comprar las cosas? ¿Para ti o para ellos? ¿Eh? Ahí van para acá. ¿Los juguitos tienen un juguete? Sí. Bueno, pues vamos a empezar ahorita aquí en la plaza. Primero vamos a almorzar y ya después a ver qué compramos. Sí, allá. Los chicharrones. Miren, pues ya vamos a almorzar, así que provechito donde quiera que se encuentren. Pues ahí están sus taquitos y su agua. Los míos son de chorizo, son 4. Y Junior aquí está, nos falta Samuel. Más que estamos platicando aquí con mi tío Monchi. Te están pagando. ¿Están buenas, pa? ¿Y ya tú? ¿Sabes? Sí, ¿qué vamos a comprar?
a dar la vuelta. Vamos. Vamos a las tortillas de harina primero. Mira, Budelia. ¿Qué es cambio? ¿Qué pasó? No me conoces. La revolcaba. Ajá. Mire, pues aquí es el puesto que vengo a comprar mis verduras. A ver, ¿qué te compraste, José? Un Transformer. ¿Y tú? Mi papá me tiene llama. ¿Quién se los compró? Mi papá. Mi papá. Y este tiene arena y se puede estirar. Y también suenan ruidos. Con lo tiras al piso y después suenan ruidos. Miren, pues ya nos vamos, no pude ni agarrar ni cosas con este Josué, y no. Es que quería otro juguete, le digo que no porque su padre les había comprado unos. Y a fuerzas quería otro y llega a otra tienda y quieren otro y le digo no. Así que no, y pues no, no. Yo no les paso ese berrinche. Samuel sí, yo no. Y mejor nos traemos acá y te vamos a ir a la pizza, a ver si hay pizza. Miren, andamos aquí ya casi en la salida de Bejucos. Y me bajé, le dije, vamos, les voy a acabar un poquito de mostrarles cómo está la presa de aquí de Bejucos. Ven, toda esta. Estoy viendo el perrito que se está bañando allá bien a gusto. Él está bien a gusto allá. Miren, también hay hartos pájaros allá. Por lo del agua. Pero está bien bajita la presa, miren. Se mira los hechos de ver todo eso, porque eso siempre está bien hondo, bien. Tiene mucha agua, pero ahora la mera verdad que la escasez del agua está por todos lados. Miren, también les quiero mostrar este pedacito de acá. Me llamó la atención que está muy bonito. Y mira, ahí está la Virgencita y San Judas. Miren, qué bonito está arreglado. Ahí está la Virgen y San Judas. Ay, qué sombra da este arbolito fresquecito. Ay, qué bonito aire. Pero miren, aquí está. Prohibido el paso para allá adentro. Se mira bien bonito. Tiene hartas florecitas. Miren, estoy aquí abajo de este arbolito. Ay, qué fresquecito da el aire. Ahorita encargamos una pizza, nada más que va a tardar unos 20 minutos en estar. Entonces le digo, vamos un ratito ahí a la salida, grabo un poquito, estamos con los niños. Es que estamos, aquí pasa la carretera, estamos a borde de carretera. Y le digo, si no, ya de aquí, cuando pase allá, quiero comprar unas cositas, unas frutas, porque pues como les digo, no compré nada, porque luego hace sus caprichos Josué. Es que así lo tiene, la mera verdad, les voy a ser sincera, miren. La mano dura, yo digo que de la casa soy yo. Yo soy la que es un poco más enojona y con la mano más dura para los niños. Y Samuel no. Samuel los complace mucho a los dos y los tiene bien así. Digo yo chiquiados, pero no, yo sé que eso no está bien. Que pues a rato la, pues el mal se lo hace uno mismo, ¿verdad? Y yo le digo que no les complazca mucho en lo que ellos quieran, porque ellos al rato van a hacer lo que ellos quieran hacer. Entonces yo soy la que anda regañándolos en vez también llamándoles la atención, pero Samuel no es mucho de hacer eso. Pero hay veces que ya le digo que el problema ya es con él, ya no con ellos. No, no te pases, allí dice que no te debes de pasar, vente. Vamos a ver acá era. De acá. Allí, Josué. Siéntate allí. Ahí, siéntate. Ahí es para que se siente uno de estar viendo para allá, mire. Toda la presa, todo eso allá. Hasta allá. Y hasta acá, pues está bajito. Mira el perrito, todavía sigue bañándose ahí. Ya se salió. Oh, mira. Ojalá vamos bañándose. Allá anda un cuento abajo el agua. Dice, no. ¿Quién sabe qué es eso? Dice, no le cuece el año. Eso es para que los patos. Eso es cuando los patos vayan a hundirse.
así. Vámonos. Vamos por el agua. Ma, una. Miren, acabamos de llegar ahorita aquí a la casa. Vinimos por el camino comiéndonos la pizza. Y pues también aparté unos ahí a mis suegros para que comieran. Ya le llevó Samuel para allá, llevó el carro. Y pues al último no agarré cosas. Pues jitomate, cebolla, todo eso tengo ahorita. Nada más quería como fruta, pero van a creer que el día de hoy estaban las cosas tan caras que todo lo subieron. Yo no sé, nomás de repente se subió la carne. Creo, tengo entendido que dijo la señora que costaba $2.50, cuando acá cuesta $200 en Zacapuato. Y pues ayer Samuel compró unos kilos de la que hacía en el video anterior, cuando vino mi mamá. Y dije, pues carne tengo, solamente quería algo de fruta, pero pues estaba bien caro todo. Nomás le digo a Samuel, ala, el jitomate estaba $40 el kilo allá. Le digo, oh, cuando en vez aquí está a 15, a 20 pesos. Pero quién sabe qué pasaría. Yo digo que subió, le subieron las cosas a los de los puestos, pero el contexto es que estaba todo caro. Y pues no, no agarré el último fruta. La verdad no agarré. Dije, no, pues lo demás no. Nomás era lo único que me faltaba, poquita fruta. Digo, ya mejor si vamos en uno de estos días, si no mañana, lunes, a Zacapuato, mejor compro fruta de allá. Ajá, le digo, de todos modos, ahorita mis niños allí tienen poquitos plátanos, tenemos los mangos, tenemos piña, tenemos una piña, tenemos pepinos, no me acuerdo qué más, pero sí. Pero es que luego le digo a Samuel, para tener más fruta. Ajá, pero pues quién sabe, a ver qué. Y bueno, yo ahorita les voy a dejar, me voy a acostar un ratito. Ay, porque les digo a Samuel, llego más cansada de cuando anda uno por allá, porque anda camina y camina, que cuando hago que hacer aquí en la casa me pongo a limpiar todo el día. La verdad, llego más cansada. Y ya pues aquí en la casa ahorita no tengo nada que hacer de limpieza, nada, porque ayer en la noche cuando mi mamá, bueno, mi mamá se fue bien noche, eso de las 9 por ahí, yo me puse a limpiar, a lavar trastes, todo, y quedó la casa limpia. Y regué las plantas. Y pues de todos modos se regaron anoche con el sereno que llovió. Ay, entonces no tengo nada que limpiar, nada más a descansar ahora. Es domingo de descanso según nosotros, porque pues ya mañana empezamos con la rutina de la escuela de los niños. Así que los dejo un rato a ver qué más les sigo grabando más al ratito. Miren, las únicas compras que yo hice fue estas. Me compré unas chanclitas de estas. Es esa marca. Creo que son americanas, porque la señora dice que trae cosas de allá. Yo soy 5 aquí en México, allá soy 8. Y pues ahorita vamos a estrenar. Y nomás unas tortillas de harina. Agarré 3 paquetes. 2 me dejé para mí y le mandé uno ahorita allá para mis suegros. Ahorita me voy a poner a ver qué. Yo tengo mis pies un poquito largos, pero delgaditos. Y mi mamá y ellas, mis hermanas. Bueno, Mari tiene igual que yo. Pero mi mamá y mi hermana otra tiene los pies más chiquitos, pero bien gordos. Pero miren, me quedaron nomás. A la medida. Vamos a andar estrenando chanclas. Miren, estas son las que yo traigo, nada más que como las mojo, que en vez ando haciendo pues la limpieza aquí. Es que las que tenía de plástico, la Mimi me las perdió. Esa no sé por qué le gusta mucho llevarse siempre mis chanclas, nomás las mías. Y no las encuentro. Y ando con estas. Y como las mojo, miren, ya se están pelando como así. Y pues ya nomás las voy a usar esas para andar como aquí. Y estas como para salir. Miren. Sí están cómodas. Me gusta el tipo de chanclita, no es así. Miren, buenas tardes tengan todos. Ya son las 5:04 de la tarde. Y bueno, desde hace rato que les dije que me iba a acostar. Bueno, al último ni me fui a dormir. Llegó mi suegro, me ayudé con el video y ya como eso de las 3, por ahí, 3 y media, me fui a acostar un rato, me quedé dormida y ahorita me desperté. Estaba bien dormida, dije, bueno, no hay nadie, está la casa callada. Yo digo que están todos ahí abajo porque como saben, pues allá tiene el aire y acá está bien caliente, me levanté bien sudada. Y dije, ay no, ahorita le mandé otro mensaje al muchacho que iba a venir a poner el aire, pero pues que no tiene tiempo. Y yo digo que va a costar buscar a alguien más, la mera verdad, porque pues eso de estar sin aire es la verdad ahorita un calvario. Porque como empieza lo de las lluvias, cuando empieza se pone más caliente de lo que está. Y pues entonces,
voy a buscar a lo mejor otra persona, a ver quién venga a hacer la instalación del aire. Pero bueno, ahorita voy caminando a mis sueros porque, espérenme, Samuel anda para allá. Y quiero decirle que si vamos a ir a carrear arena, me dijo que vamos a ir a carrear arena ahorita en la tarde. Ajá, y quiero ver si va a ir para ir a bañar un rato al río allá. Me voy comiendo mi mango de los que me trajo la suscriptora el día de ayer, que les había comentado en el video anterior, que una suscriptora me trajo una caja de mangos. Miren, están bien sabrosos, bien dulces. Pero bueno, también ahorita estuve dándole agua a las gallinas, a los pollos, regándoles para que, pues por el calor que está haciendo, ¿verdad? Y estoy echando de ver que esta semana voy a aprovechar, voy a cambiar lo de la cocina que tengo en el cuarto de los niños, la voy a sacar para afuera, la voy a poner en la sala, para que ya echen ese piso, para que el cemento no se vaya a echar a perder ahorita con lo de las lluvias. Y también cosas que estén como afuera, que mire que pues no van a, que no pueden estar afuera por lo de la lluvia, también las voy a guardar. La lavadora la voy a mover, y estoy pensando mover también el lavadero de donde lo tengo. Esta semana va a haber movedera de cosas ahí en la casa, va a ser de renovación. Así que los invito a que sigan viendo todos los videos de esta semana para que miren los cambios que le voy a hacer a la casa. Esos chorcitos son unas chicharras. Aquí le llaman chicharras hoy, ¿cómo se oyen? Así. Se oye raro, pero así son las chicharras. Ah, ahorita que vengo para acá le voy a preguntar también al tío Nieto si él fue el que anduvo anoche acá, porque le dije a mi suegro y dice que no, que el tío Nieto no salió para afuera. Digo, pues ahorita que venga le voy a preguntar si era él o quién persona era. El que les conté la mañana de que yo vi anoche que venía una persona caminando aquí. Desde la ventana de la casa se mira para acá. Vi que venía una persona aquí caminando y ya no salió de allí. Y como que se regresó. Y yo todavía salí allí a la entrada de la casa a ver quién era. Pero no, nadie era y no me respondió. Ahorita que venga para acá le voy a preguntar al tío Nieto si era él. Porque mi suegro dice que él no fue. Van a estar todos adentro en el cuarto. No hay nadie acá afuera. Miren, pues que no vamos a ir a la arena, que van a hacer lo de la instalación mejor del aire. Que mi suegro y Samuel se van a poner ahorita a hacer ahí. ¿Quién sabe qué van a hacer ellos? Pero ahí van a estar que haciendo lo de la instalación del aire. Y pues le pregunté al tío Nieto si era él el que venía anoche aquí en este tramito. Dice que él no. Que él no vino para nada anoche, ni mi suegro, nadie. Y me quedé como, ¿qué pasó? Sí, les digo que cuando yo vi el monito negro, algo negro, como una persona así negro, nomás negro, negro, porque no se miró ni color de ropa ni nada, nomás el monito negro iba. Y de la ventana, cuando yo llegué ya acá afuera, ahí para la entrada, ya no salió nada, ya no era nada. Nada más cuando regresé, miré que venía para acá, pero como que miré nomás de aquí para arriba y ya. Ya lo miré completo, pero yo le grité, le dije, ahora mi hermana, así como le digo al tío Nieto, ahora mi hermana, le digo, no se mojaron tus pacas. Yo todavía le grité eso, dije, pero no me contestó ni nada. Y le digo a mi suegro, y el tío Nieto le digo, pues entonces quién sabe quién haya sido. ¿Haya sido cosa buena o cosa mala? Yo no sé la verdad. ¿Qué pasó? ¿Y qué está pasando aquí en esta casa? Más dijeron por ahí, más en este lugar, no sé qué esté pasando aquí. O que haya pasado a que sucedan tantas cosas aquí. El chaser. Ahora se quedó, no quiso salir. Ya se están poniendo las nubecitas otra vez. Así empezó ayer, queriéndose nublar. Vamos a ver acá qué cosas van a hacer. ¿Cómo van a instalar el aire? Anda. Empezamos. Bueno, van a empezar ellos, yo nomás los voy a ver. Y aquí trae el manual y el control. Oh, está grande. No, que va a estar chiquito. Así. ¿Qué es? Está como el de mis sueros. Yo quería un Whirlpool como el que tienen mis suegros allá, porque ellos enfría todo el cuarto de ellos, y eso que el cuarto es más o menos de 5x5,
y aparte toda la sala. Necesité toda la casa adentro. Y así que quería que pasara en este, que pues se enfriara todo el cuarto y todo para acá. Ahorita no miren el desorden que tengo en el cuarto, miren. Porque ay, no. Me da hasta vergüenza mostrarles cuando tengo mi tiradero. Pero lo van a poner por allí. Allí lo van a poner. Miren, ya se está preparando la lluvia otra vez. Ya está bien hermoso el atardecer, la verdad, miren. Sí. Aquí está, mira cuánta gritaba. Aquí. Según yo pensaba que ya está ahí. En la manguera esa. ¿Qué pasa? Y te grité, mi hermana. No se mojaron. Sí, pues, por eso yo dije que a lo mejor vendrías a revisarlas. Pero no, quién sabe quién haya sido. ¿Qué ha venido? No sé. ¿Eh? No te dije la boca. Sí, te di, tápalas bien porque se hace aire y va a volar todo y por eso. Fíjate, ya se está preparando otra vez, mira. Miren, ese mango no hubo resultado, la verdad, está bien seco. ¿Eh? Y pues, miren, no está nada de verde ya por dentro, está bien seco. Y yo digo que lo vamos a sacar y voy a comprar otras plantas, como les había dicho, para ponerlas por ahorita que empiece ya lo de las lluvias y les sirva. Sí, pues, taparlas, destaparlas y volverlas a tapar. Se siente como el bochorno, la calor, ¿verdad? Sí, anoche cuando después de que terminaba yo sentía mal. Mira, allá cómo están las nubes, miren. El que tiene animales tiene que navegar. El que no le gusta tener, no va a navegar. Pero el que le gusta tener sus animales, pues tiene que navegar con ellos. Traje el chiquito. Ahí está más bueno. Para que quede a nivel, me. Pues ahí vas. Va a quedar a la mitad. Yo les ponía aire, papá, me retiré. Esa mozo, ¿dónde ponías aire tú? Ay, les digo, este es un chocho perro. Sí, está bien, sí, trae todo. Mamá, aquí no le sale, pa. Ahorita que acabe me voy a poner a limpiar todo aquí porque hay. Como hicieron. Ajá. Ahorita me va a ayudar Josué y oyeron. No, sí es. Sí, es que como hicieron ese hueco allí en la pared, pues todo se vino para acá adentro. No, sí es esto. Yo una vez hablé, cogió todo poderoso. Ay, Samuel. Plácate tú. Te digo. Samuel. Le trago esto. No, sí. Esta manguera. Pues esa también iba ahí. Es el desagüe. Esa la vamos a dejar por afuera. Ahí se carga. Ya no puedo estar. Allí va a ser por eso. Bueno, vamos a hacer allí. Para botar la manguera todo para afuera. Ya tenía la base. Ya. Bien, así es como va quedando. Ya ese ya está aquí. Ahora falta toda la instalación que es de afuera, que viene siendo este, pues lo del otro. ¿Cómo se le llama el otro? No sé, yo tampoco, dile. No, yo no sé. Bueno, la otra parte que falta, para que ustedes nos entiendan. Esto ya está arreglado, falta el otro que falta. Y pues más al rato vamos a limpiar todo este cuarto porque está ahí. Miren, fíjense. No se mira allí, pero está lleno de puro polvo. Sí. La otra parte, ¿cómo se le llama, suero? ¿Eh? La otra parte.
¿No, te, no sabe usted también? No, no sé. Se lo está acudiendo también. Voy ahorita, cuando ellos terminen, voy a limpiar estas camas, a quitarle las cobijas, las sobrefundas de las cabeceras, todo, todo, y a lavar aquí el piso, a limpiar, mire, porque está bien sucio, todo esto se hizo ahorita. De ahí, mire. Ay, no, ahora sí a tener que hacer. Pero bueno, gracias a Dios, tan siquiera que quede bien lo de la instalación del aire, y no me importa ahorita ponerme a limpiar mientras tenga ya, ahora sí, el aire acondicionado, que ya esté fresquecito aquí. Ay, cuando entra el aire de acá de la ventana, ay, digo, ay, Diosito santo, gracias. Porque sí, está haciendo mucha calor y en este cuarto encerrado más. Miren, qué bonito. Cómo se mira lo del sol con las nubes y todos esos rayitos del sol que salen. Qué hermoso paisaje, miren, tenemos aquí. Y qué hermosa vista. Ahí está, vamos. Ahí anda. Anda conectando. No sabemos. No sabemos. Andamos como el chavo del ocho atinándole. Ay, mi Dios. Es que nos ponemos a ver en YouTube videos y pues allí sale muchos y ahorita andamos allí haciendo el experimento. Yo les digo cómo van las cosas y ahí las hacen. El chavo del ocho. El otro también. Ya se está haciendo tarde, mire. Miren cómo está. Ahorita me voy a subir arriba. Bueno, a ver si puedo, todavía no sé. En la escalera. Para grabarles allá cómo está poniendo ahorita mi suero. La segunda parte que... Bueno, es del aire, no sé cómo se le llame. Pero por mientras la van a dejar allá arriba. Y ya después se le va a hacer una basecita aquí. Por este lado de esta pared. Así que acompañen, vamos para allá, para arriba. Samuel, agarra la escalera. Soy muy rajona. Los nervios. Voy a tirar mis chanclas, pero... No le voy a dar a mi suero. Agárrala, Samuel. Ay, deténla bien. Ahí está mi suero, mire. Está bien alto. Samuel, no lo estás moviendo. Me tiemblan los pies. Miren, andamos acá en las alturas, acá arriba de casa. Pues acá anda mi suero haciendo eso. Miren, por donde se le va a poner unos, algo allí. A la base, para que quede por mí bien agarrado de aquí. Ya después le vamos a hacer la base para abajo. Miren. Cómo se mira de acá arriba. Cuando tenga uno, bueno, si Dios lo permite más adelante, aquí al segundo piso, desde acá se va a ver todo esto. Órale. Estamos bien en las alturas. Se mira bien de acá mis pollos en el árbol. En ese árbol se está poniendo bien nublado. Se mira bien como mojada la tierrita de allí, porque como llovió anoche, por eso sí se mira. ¿Eh?